Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Media. Estoy en Oslo. Hoy ha tocado viaje, así que no he tenido mucho tiempo de visitar monumentos ni edificios, sino he ido por trabajo a hacer una presentación del maletín y a enseñar cómo funciona a un cliente que ha adquirido uno de estos maletines que os he enseñado pues hace unos cuantos números. Y bien, hace bastante frío en comparación con Estocolmo. Detrás tengo a la Casa de la Ópera de Oslo. Y bien, voy a resguardarme un poco y voy a responder algunas de vuestras preguntas. Ya estoy aquí de nuevo en el aeropuerto esperando que salga el vuelo hacia Estocolmo. Y antes de empezar a responder a la primera pregunta, quiero enseñarte cómo tengo la instalación ahora del audio. Estoy grabando con el micrófono de solapa que está conectado a esta grabadora, la Zoom H2N, y esta grabadora está conectada al ordenador por USB porque la detecta como una unidad de audio. Así que estoy grabando el audio con el micrófono, que es un jack, un mini jack de pequeño conectado como un micrófono normal. Bueno, pues hecha esta presentación, vamos a por la pregunta que nos ha enviado Wabkis, que dice: buen vídeo. Cuando exporto desde Photoshop no me sale en 360, sino una imagen plana. ¿Puede detallar esta parte para poder subir a las redes una foto en 360? Bueno, pues nada, voy a hacer un ejemplo para que se pueda ver. Tengo aquí la fotografía que he importado, que está en Photoshop, y ahora lo que quiero hacer, si queremos hacer algún cambio, lo que vamos es aquí a 3D, vamos a Get Spherical Panorama, New Panorama Layer, y tenemos, ahora nos está convirtiendo la imagen, ¿vale? Aquí pues podemos cambiar la vista, por ejemplo, este barquito, pues lo queremos aquí, y aquí queremos poner un texto, ponemos el texto, ponemos las modificaciones pertinentes y nos movemos. Si exportamos directamente desde aquí, sí nos va a salir la fotografía plana, nos va a salir solo esta imagen que vemos aquí en pantalla. Si queremos exportar los cambios que hayamos hecho a 360 grados, pues por ejemplo voy a poner un texto. Voy a poner un texto que diga hola. Y ahora supongo que saldrá. A ver. Ya lo tengo, pero sale muy chiquitito. Así que lo vamos a ampliar. Sale a 60. Venga. Un poquito más grande, está en blanco y con un fondo blanco pues poco se va a ver. Vamos, aquí sale más grande, a ver, más grande aún, que se vea bien. Hola. Bueno, pues lo tenemos ya aplicado a la imagen y si nos movemos, a ver, tenemos aplicada la imagen y ahora lo que tenemos que hacer es, para integrarla en ese fondo, vamos a Layer Merge Down, tal como lo comento en el tutorial, y ahora sí que está integrado en el fondo. Si exporto esto, pues va a salir esta imagen plana, pero a nosotros nos interesa a 360 grados. Para eso hay que darle doble clic a Spherical Map, esperamos un poco, y ahora tenemos la imagen a 360 grados. Y ahora lo que hacemos es exportar. ¿Exportar cómo? Y en el preview veremos que tenemos la foto a 360 grados. La grabamos, la subimos a la red social que queramos para que la gente pueda navegar desde la fotografía y listo. Pero recuerda, hay que hacerlo, es decir, estamos aquí, hacemos la edición pertinente, el texto, imágenes, sobrepuestas, el logo, lo que queramos. Lo integramos como hemos hecho y tenemos que ir a Spherical Map. Doble clic en Spherical Map. Y aquí tenemos la imagen y exportamos esta imagen. Aún tengo tiempo, así que aprovecho y respondo a otra pregunta. M. Martín dice así: todo muy bien hasta que subes el primer podcast. En mi caso, lo comparto en Spotify manualmente, copio el enlace y listo. Eso con el primer podcast. Después de eso he subido más podcasts a Anchor, pero no me facilita el enlace RS de dicho podcast. Solo me aparece el enlace del primer podcast que he subido a Anchor. No sé si me explico. Espero que pueda resolverme esa duda, porque la verdad no sé cómo continuar. Gracias. Bueno, pues M. Martín,
te voy a responder a tu pregunta. Cuando entremos en nuestra página web, la web del podcast, pues aquí tenemos los enlaces del donde podernos suscribir. Y al final tenemos copy RSS. Este es el RSS que sirve para todo el podcast. Y tenemos que dar este feed a todos los servicios que queramos nosotros dar de forma manual. Tú lo has hecho en Spotify, pues seguramente lo copiaste de aquí. Este podcast, si copiamos y pegamos, este podcast vamos a ver que aparecen todos los episodios aquí. Todos, absolutamente todos. Es un feed que sirve para todos los capítulos. Esto lo que hace en los lectores de feed, leen este archivo y te van sirviendo los podcasts, los audios, a medida que los vas subiendo. Pero no tienes que ir subiendo un nuevo feed por cada capítulo que hagas. Es decir, todos los capítulos que hagas van a salir aquí en el feed. Una vez dado el feed, no tienes que hacer nada más. Así de sencillo. Creo que he respondido a tu pregunta. Si no, mándame algún pantallazo o algo. Pero ya te digo, si tienes este es el importante. RSS es el importante y es el que tienes que facilitar a todas las páginas, a todos los catálogos de podcast, para que puedan tener el feed. Pero ya te digo, una vez tengas este feed, vas subiendo audios en Anchor y ese feed sirve para todos los audios, porque lo que hace el RSS es recopilar todos los podcasts, todos los audios que tengas. Si vamos a, por ejemplo, aquí en episodios, veremos que tengo todos los episodios aquí y todos están accesibles. Hay alguno que no está publicado, por ejemplo, pero todos estos están accesibles desde el feed. Hay que publicarlos, claro. Si los tienes en borrador, no se van a publicar. Hay que darle a publicar y luego salen publicados. Pues creo que he respondido ya a estas dos preguntas. Si tengo alguna pregunta más, pues ya la iré respondiendo. Y nada, ahora sí que quedan 5 minutos, así que vamos cerrando. Que pases un buen día, ya sabes, suscríbete si no estás suscrito y así recibirás automáticamente las notificaciones de que hay un nuevo vídeo. Compártelo en las redes sociales si crees que es de interés y nos vemos bien pronto. Hasta luego.